Llegamos ya a la séptima partida del reto en la que los guanteletes del infinito han visto cómo sus propias fortificaciones sean tomadas por un enemigo venido de hace 10.000 años, nada más y nada menos que la Guardia de la Muerte, los hijos de Mortarión. Así que para esta ocasión vamos a jugar una misión de asalto a fortalezas que se llama Resistencia Final, en la que Luis desplegará aquí con sus fortificaciones, como se ven, y yo debo intentar destruir las fortificaciones y destruir a las tres únicas unidades que ha desplegado, que luego nos contará. Si esas sobreviven, le darán puntos a él. Si sobreviven, me darán puntos adicionales a mí. Y jugamos a 3.000 puntazos para que pudiera meter mucha Guardia de la Muerte y también muchas fortificaciones. Por parte de los guanteletes, tenemos un Vindicator. Tenemos a las dos nuevas unidades de centuriones, una aquí con cañones Graf y otra aquí con lanzamisiles y cañones láser. Tenemos a la escuadra de Devastación Argos con sus cuatro consabidos lanzamisiles. Dos escuadras tácticas en esta ocasión, la escuadra Atreides y la escuadra Acasto. Y como una de las nuevas incorporaciones, el caballero imperial Fuego de Ignotis. También un cañón tormenta. Y en reserva queda una unidad de... Es verdad, como Luis me señala, también tenemos a la escuadra de asalto Cefeus, que intentarán infiltrarse por este flanco. En reservas llevamos una unidad de la Legión de los Condenados, con cañón y rifle de fusión. Una escuadra de 5 exterminadores martilleros, con el capitán Mentor, que es el señor de la guerra. Y una cápsula con una unidad de veteranos con combifusiones, acompañados del bibliotecario Melicertes, que en esta ocasión lleva poderes de telepatía. Por parte de la Guardia de la Muerte, tenemos a la escuadra táctica Sepultura, formada por 14 marines con un apotecario. Y luego dos escuadras de apoyo pesado, una con volteres pesados, por supuesto son 7. Y una con cañones automáticos también de 7. Las fortificaciones, como se ven, son una línea estas de trincheras. Dos baterías con cañones láser quad. Y un búnker por aquí, de los grandes. Guache, Con dos cañones de batalla y otro aquí más pequeño. Así que vamos a ver si la nos Guardia de la remitimos Muerte... a la entrada previa, nos remitimos a la entrada previa para la lista completa. Que también figurarán en esta entrada. Vamos a tirar a ver si me roba la iniciativa. En esta ocasión no, así que vamos a Uy. ver qué da de sí el primer turno de los guanteletes. Primer turno de los guanteletes, en el que salió la cápsula con los veteranos desde la reserva. Hizo intercepción con estos dos, con lo cual no dispararán ahora. Y solo le hizo dos hull points y mató a un veterano. Los veteranos al salir usaron sus combifusiones para destruir este búnker, dándome un punto de victoria. Y el caballero que movió hasta ahí mató al resto de los que faltan de la unidad. Solo quedan dos que están cuerpo a tierra. Luego moví por aquí con los de asalto, el Knight, como ya dije. Por aquí los Rhinos, el Vindicator que movió a toda velocidad seguido de los centuriones. Y el resto de disparos fueron inefectivos de los centuriones con cañones láser contra este búnker y por aquí el cañón tormenta. Pero estos por lo menos están también cuerpo a tierra. Así que de momento no va a recibir reservas su primer turno, así que vamos a ver qué pueden hacer. Primer turno de la Guardia de la Muerte, un poco infructuoso, pero estos primeros turnos se trata de aguantar y apretar el ojete. Disparé en fuego rápido con las dos unidades cuerpo a tierra a los veteranos y no conseguí matar a ninguno. Y los Volter pesados que están metidos dentro de este búnker dispararon al Rhino que se acerca, pero tampoco conseguí hacerle ni un hull point. Así que vamos a ver el turno 2. Hasta que lleguen mis reservas, vamos a aguantar. Segundo turno de los guanteletes del infinito, en el que no llegó ninguna de las tres unidades que estaban en reserva, pero bueno, no pasa nada.
Movimos por aquí a la de Salto, los veteranos movieron hacia la fortificación que había aquí, por el centro también, este Rino y el Caballero, y por aquí el Vindicator y los Centuriones. En la fase de disparo, el Knight disparó su cañón termal por aquí, pero se desvió y a pesar de ello destruyó a la fortificación que había aquí con el cañón láser quad. Y luego intentó asaltar al búnker, pero no llegó. Aquí los fusiones que dentro del Rhino dispararon al búnker también sin conseguir hacerle nada. Pero en cambio los veteranos asaltaron a la otra batería y la destruyeron. Esta unidad que sigue cuerpo a tierra, salvando al 2, pues solo hemos conseguido matar a uno, que ya ha sido meritorio. Y vamos a ver si empiezan a llegar las reservas de la Guardia de la Muerte. Antes de nada, se me había olvidado comentar que hicimos otra baja en la unidad de los cañones automáticos, una de las tres que tengo que destruir, y el superviviente huyó, y por aquí se encuentra. Partida va 3-0, y vamos con el turno 2 de la Guardia. La Guardia de la Muerte siempre vence a pesar de las bajas, y aunque el primer turno ha sido, o los dos primeros turnos han sido dolorosos, al final ganaremos. Han entrado ya mis primeras reservas. 7 fusiones en un Rhino, flanqueando por la derecha. La escuadra de mando, con el pretoriano y 4 guardias guays. Y mi escuadra de lanzallamas, que tantas alegrías me está dando en el Zona Mortalis. Los disparos no han estado mal. Aquí los Bolter pesados solo han conseguido arañar un punto al Rhino valiente, ese que está avanzando locamente, pero sin embargo los veteranos han sufrido mucho más a costa de los lanzallamas y ha sobrevivido solo un veterano y Melicertes. Como he entrado por la reserva, no le he podido saltar y veremos cómo contraataca Will. En esta ocasión sí que llegaron más reservas, aunque la Legión de los Condenados se resiste porque no ve que todavía sea necesaria. Por aquí aparecieron los martilleros con Mentor, que usó su reliquia de los Sentinels of Terra para reducir el blindaje del búnker que había aquí. Y la Stone Talon, que apareció por aquel flanco. El Caballero movió, y aunque no consiguió asaltar por ya por segunda vez, casi se cepilló entera la escuadra de mando con su cañón termal, así que muy bien. Y con el resto de disparos redujimos a la escuadra de lanzallamas a solo el sargento, que fue asaltado por la escuadra Cefeus, pero rebotaron, sufrieron una herida y huyeron. Por aquí, como ya destruí este búnker con los centuriones de cañón láser, que los otros siguen avanzando por aquí muy lentamente. Lento y sistemático. Y del resto matamos a alguno más, ya solo quedan 4, pero pasaron el chequeo. Sigo disparando esta escuadra y solo he conseguido matar a una unidad, creo que con un plasma de por ahí. Pero vamos 6-0 o algo así, o sea que bastante bien. Vamos a ver si todavía la Guardia de la Muerte puede demostrar de qué pasta están hechos. Rodeados pero jamás vencidos. La Guardia de la Muerte aprieta los dientes como solo ella sabe hacer y soporta la embestida de esta gentuza gris. Han entrado de refuerzos una escuadra táctica, que por cierto no he desplegado. En la siguiente grabación la veréis en todo su apogeo. Los rifles de fusión intentaron disparar a los gravitones que están ahí, pero no me di cuenta de que había una pared muy sólida, como se puede ver en un plano corto. Así que tuvieron que destruir sobradamente al Vindicator. Lo cual me da un punto, que espero que no sea el único que gane en esta partida. Por otra parte, toda mi gente que estaba tirada cuerpo a tierra dispararon a los exterminadores, matando a por lo menos 0. Mi sargento de los lanzallamas, que es el héroe de la partida, siempre un héroe en la Guardia de la Muerte, ha rechazado ya completamente a los marines de asalto. De hecho, lo ha mandado a Parla. Una pena que se vaya a reagrupar. Y mi general, experto de mil batallas, se ha tropezado al asaltar con la rampa de esta cápsula de desembarco, sacando un 1-1 y quedándose a las puertas de morir. En un subturno para olvidadizos, ha salido la escuadra táctica que se me había olvidado y ha disparado a los exterminadores,
matando a dos de ellos. Que bueno, eso que se lleva. Ahora ya sí que sí, pasamos al turno de Willy. Cuarto turno de los guanteletes del infinito, en el cual la Legión de los Condenados ya decidió aparecer, teleportándose aquí gracias a la cápsula y matando a su señor de la guerra y al último de la escuadra de mando. El caballero movió, y por aquí movió este rino y se bajó la escuadra Atreides, y por aquí el veterano y Melicertes avanzaron. Los exterminadores avanzaron por aquí. Y por fin los centuriones se pusieron en posición de disparo. Este turno se ha hecho muchísimo daño, porque aparte de matar aquí a su general, el caballero disparó su cañón termal aquí, donde estaba la escuadra táctica hasta que se le había olvidado, matando a todos menos a dos. Otros dos que fueron eliminados por disparos de francotirador de por allí. Y la otra escuadra que estaba aquí desde el principio fue por fin eliminada por los exterminadores, que la asaltaron y le hicieron huir del campo. También la escuadra Walters Pesados, que era una de las cuales había desde el principio, fue eliminada a disparos por la unidad Traides. Y el Stone Talon movió y disparó aquí al sargento de la escuadra Lanzallamas, que se había distinguido como un héroe, matándolo por fin. Así que a la Guardia de la Muerte le queda aquí una unidad de fusiones y un reino. Pero como Luis es un tío valiente, ha decidido que sigamos jugando, ya que es un vídeo informe para el resto. Con la Guardia de la Muerte esto no se acaba hasta que canta la gorda. Y los gordos han llegado, señores. Han llegado mis sudarios de la muerte, que han aparecido, han disparado sus pistolas lanzallamas tóxicas y han matado a los dos exterminadores que acompañaban al capitán. Y ahora se enfrentarán a él para aniquilarlo con sus guadañas. El Escorpio ha entrado y ha disparado, matando al último veterano, que como de costumbre han hecho una enorme partida y han rentabilizado sus puntos sobradamente. Y luego han llegado mis dos contentor, un poquito tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena. El del cañón Keres le ha hecho un punto de armazón a su avioncito. Y el del cañón láser le ha impactado por la espalda a su caballero, pero se ha salvado con el escudo este iónico guachipiro. Así que nada, continuamos. Esto está perdido, pero no aburrido. Quinto turno de los guanteletes, que siguen sacando muy buenas tiradas y teniendo suerte. Por aquí había una unidad de guardianes del sudario que han muerto a base de el Knight, los centuriones de por aquí y los centuriones de por allí también. El reino que había por aquí lo hicimos explotar entre esta fusión y los lanzamisiles. Y la unidad Acasto desembarcó y disparó aquí a los fusiones, matando a varios, que quedan cuatro. Cinco. Y aguantaron. No huyeron, o sea que por ahí siguen. Tampoco le hicimos nada ni a Whirling ni a los dos contentors a los cuales disparamos con el Tormenta, porque estaban lejos del alcance de los centuriones, pero ya se tendrán que acercar. Así que bueno, vamos con el quinto turno de la Guardia de la Muerte, que sigue demostrando su orgullo. Bueno, y el turno final de la Guardia de la Muerte ha consistido en matar a un centurión por aquí, destruir la Storm Talon e intentar disparar tanto por delante como por detrás al Knight, pero nada, sin conseguir hacer nada. Así que nada, el reto se pone 4-3. Mi Guardia de la Muerte sigue imbatida en Warhammer 30.000, pero en 40.000 parece que está la cosa más difícil. Y nos vemos en el próximo video informe.